Hola culés, soy Rafinha, ya estoy en Barcelona. Con estas palabras, Rafinha anunciaba que ya está en Barcelona para pasar la revisión médica del club y además daba a conocer su primer gran troleo con el que dejó a la prensa española plantada en las afueras del aeropuerto. Una gran cantidad de periodistas esperaban el arribo del jugador para tener las primeras impresiones como jugador del Barcelona. Junto a la familia del futbolista salía un joven vestido de rojo parecido a Rafinha. La prensa se creyó que era el mismo Rafinha, incluso lo quisieron entrevistar. Ahí está, y ahí está en medio, ahí está Rafinha, de rojo. Rafinha, bienvenido, ¿contento? Ojo ahí, espectacular, espectacular. ¡Oh, la imagen ahí en la cara, bravo! Rafinha, ¿contento por venir a Barcelona? Ojo ahí, Ojo, mira, qué imita, mira qué marguñite. ¡Métete! Pero no se trataba del jugador del Barcelona, sino de un familiar que ayudó a distraer a la prensa mientras el futbolista salía tranquilamente por otra puerta. Sin duda, un gran troleo de Rafinha que empieza a regatear desde su llegada a Barcelona. Donde acabamos de asistir al primer gran regate de Rafinha como nuevo jugador del Barça. Estábamos todos esperando su llegada, el jugador ha salido tan tranquilo por la Terminal 1 y aquí la familia ha salido escoltado por los servicios de seguridad del Barça, incluso a un chico que se parecía mucho a él, ha sido el más escoltado, el más tapado por todos y parecía que llegaba Rafinha, pero el jugador, como decimos, ha salido tan tranquilo por la Terminal 1. Están todos tranquilos, llega un gran fichaje, Rafinha sabe regatear. Mientras tanto en Barcelona, pero en otro lugar, el presidente Laporta confirmó el fichaje de Rafinha y aseguró que esta semana presentarán al brasileño y también a Dembélé, que va a renovar con el Barcelona, pero tendrá otro contrato. Así que al parecer le van a hacer otra presentación al francés. Respecto a Lewandowski, Laporta se limitó a responder y por ahora no dijo nada sobre el polaco.